Creo, de verdad lo digo, sin, me conocen, argentino, ultra fanático de Messi. Es imposible no ser fanático de este enano, para mí el mejor jugador del mundo, pero creo que hoy tiene uno de los partidos muy difíciles. Este Barcelona, sinceramente, poco tentador y necesita que el enano lustre la lámpara para ver si puedes meterse en semifinales. Confío y deseo de todo corazón, me gustaría que la Champions la gane el Barcelona o el Manchester City. Y creo que enfrente tiene el gran candidato. Armé una encuesta en Twitter y está así. Los invito absolutamente a todos a darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones del canal de YouTube. Se viene FIFA 21, estamos calentando motores. Una Champions muy especial. Y confío que este partido, no sé por qué, siento, ojalá no me equivoque. Siento que va a ser un partido histórico. Creo que enfrente el enano o la tiene que lustrar la lámpara y romperla, o hoy el Barcelona queda fuera. No sé por qué en la previa lo siento así. Ojalá no, ojalá Leo, pistolero querido, la rompan toda y el Barcelona pase. A ver qué onda, ¿eh? A ver qué onda. Vamos enano, ¿eh? Puse la remera acá del enano, del dios. Del enano dios. El nombre, boludo, es zarpado el nombre, es este Bayern. Percy, Jack, Gnabry. Müller, Leo. Golazo. Dio suerte, la remera dio suerte. Golazo. Pero qué pedazo de gol. Müller, mira Müller ahí. No, golazo. Arranque de un partido que empieza como para decir va a haber muchos goles. Juro, se me vino a la cabeza el Alemania-Brasil, amigos. Se me vino a la cabeza el Alemania-Brasil. Sergio Busquets pasa por Lenglet. Le pega el francés. Lanza Jordi Alba y acompaña a Suárez. Jordi Alba para Suárez. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Un orto! Mira Neuer. Qué lindo sería que te pin en el Pinocho, pa, ¿eh? Igual hay que decir, hay que reconocer. El Bayern muy superior. Físicamente, en juego. Mucho culo el Barcelona. Habrá que ver. Mirá la que atajó Manolo. Ahí está. No puede ser el orto que está teniendo Manolo. Quiero ser muy sincero con lo que digo. La verdad, no veo Bundesliga, no veo Bayern, no veo el Leipzig que jugó ayer y que la rompió jugando también. Por eso estoy sorprendido con la intensidad con la que están jugando, con cómo marcan ahí con la presión. O el enano frota la lámpara, o mamá mía, ¿eh? Es que... boludo, es increíble cómo comen ahí, boludo. Increíble. Venía zafando el Barcelona, venía zafando de dos o tres cagadas que se habían mandado antes en querer salir jugando. Era obvio que no entra una, no entra dos, no entra tres, te van a clavar. Mirá cómo lo... hermano. Perisic va por afuera con la zurda. Perisic, Ter Stegen la deja corta, otra vez Ter Stegen milagrosamente primero la dejó corta y después otra vez se alargó. El orto que tuvo el Barcelona. No puedo creer, boludo. No puedo creer. A ver, chicos, soy fanático del Barcelona. Esto a mí no me duele, pero no puedo creer la paliza. No puedo creer la paliza que se está dando, boludo. Hay una diferencia abismal entre los dos equipos. Están todos. El centro de Kimmich, Müller, gol. ¡Gol! ¡Gol del Bayern Múnich! Gol de goleador de Müller. Revisar igual, corriendo Sergio Roberto. Y puede ser. Va Sergio Roberto, acompaña. O meterlo acá. No, amigos. Esto va a ser resultado histórico. De este partido se va a hablar durante años. No puedo creer lo que me duele ver al enano en esta situación. El Barcelona ha hecho. La directiva del Barcelona ha hecho
a lo largo de estos últimos 15 años, un proyecto que nunca rodeó al enano como correspondía. Con la partida de Neymar principalmente, y con nunca haber comprado jugadores que le den jerarquía a un Barcelona. Este Barcelona es tristísimo en cuanto a nombres. Sergi Roberto, después de haber tenido a Dani Alves. ¿Cómo puede ser que tengas a un tipo como Sergi Roberto? De verdad, con sumo respeto, para mí no es para un Barcelona. Mira, qué pedazo, boludo, es increíble. Tanto Goretzka como Müller se convierten en falso 9. Pero mira cómo el pique ese. Son increíbles. De verdad, una auténtica máquina. Se abre el 9, entra uno. Se abre el lateral, entra otro. Qué pedazo de gol del pistolero, boludo. Qué pedazo de gol. Estoy convencido de lo que voy a decir. Los uruguayos no me dejan mentir. Todos los uruguayos sabían que iba a enganchar para adentro, ¿no? Porque yo sabía que iba a enganchar para adentro. Lo que juega Alfonsito, ¿no? Mejor lateral izquierdo por escándalo. Mejor lateral izquierdo por escándalo. Mejor lateral izquierdo por escándalo. No, boludo, no. ¡No! ¡La que hizo! ¡La que hizo este negro, por Dios! ¡La que hizo! ¡No la puedo creer, boludo! Esto, de verdad, amigos, de este partido no lo voy a olvidar nunca más. Lo dije, lo tuiteé en el 1-0. Veía una energía completamente diferente de un equipo y del otro. En forma física, en presión, en equipo. No sé por qué lo vi, lo tuiteé y no me estoy equivocando. ¿Qué? Hoy Messi tuvo dos tiros al arco. Dos tiros al arco donde mete gol siempre. Tanto en el primer tiempo como este, donde fue a la mano de Neuer. Y un tiro débil. O sea, ey, hubiese metido la 4-5. No me refiero a que está el partido así, pero me llama la atención. Me llama la atención porque frente al arco estuvo mal, Leo. Le están dando un toque. No lo puedo creer. Juro por Dios que no puedo creer el baile. El baile que le están dando. ¿De verdad uno más? No. Coutinho no. No tengo nada que decir. Lo tuiteé en el 1-0. Lo dije en el 1-0. No. No tengo nada que decir. Me duele el alma por el enano. Me duele el alma por el enano. Soy argentino, soy hincha de Messi. Si Messi jugara en el Almería, sería hincha de la Almería, ¿se entiende? No puedo creer esto. Acabamos de ver historia, un partido de lo cual se va a hablar en la historia de la vida, en la historia del fútbol de este partido se va a hablar. Así como se habló de Alemania-Brasil, de este partido se va a hablar. No tengo palabras para hablar de la paliza física, de la paliza que metió un equipo por sobre el otro. No lo puedo creer. La verdad, primer partido del Bayern que veo en el año. Lo que hemos visto hoy es historia. Me duele en el alma por Messi. Sinceramente, me identifico con el Barcelona por Messi. Fui a Cataluña y me compré la remera de Messi. No sé qué decir. Hemos visto historia hoy.